25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta dos planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9.990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación sobre el Chile que viene, sobre el Chile constituyente, acá a través de las pantallas de Vive y, por supuesto, simultáneamente a través de nuestro canal de YouTube, que a las 21 horas puedes ponerle play, si es que te suscribes, claro, y en sinfiltros-tv y ves toda la conversación con nuestros panelistas estables y también con nuestros invitados. Dos constituyentes candidatos a la convención comparecen. No, es mucha palabra, comparece, pero dialogan y debaten junto a nuestro panel, por supuesto. Hoy tenemos un tema muy particular, pero quisimos hacernos cargo de él también y tiene que ver con la laicidad del Estado chileno. Queremos hablar acerca de la libertad de culto, acerca de si efectivamente Chile es un Estado laico. Ustedes saben que la separación del Estado y la Iglesia en Chile ocurrió hace muchos años, pero a muchas personas, por ejemplo, simplemente, les salta que el presidente del Senado, cada vez que toca la campanita para iniciar el debate del día, lo haga en nombre de Dios, por ejemplo. Dice, ¿eso consagra o está a tono con lo laico del Estado chileno? Hay otras personas que dicen, ¿cómo puede ser que los lugares en donde se emplazan los templos de los distintos cultos, digamos, no paguen contribuciones, por ejemplo? Dice, ¿por qué? Si este es un Estado laico, ¿por qué tienen este tipo de regalías, ¿no? Entre otras conversaciones. Queremos darle una vuelta, a ver qué debiera consagrar la Constitución en esta nueva vuelta, en esta nueva pasada, a propósito del tema que nos convoca. Y para eso, para entregar los datos duros, la información contextual de este debate, tenemos un informe y comienza el debate. Este es, mire. La Iglesia Católica Apostólica y Romana ha sido un actor clave en la historia de Chile y América Latina. A pesar de todos los cambios que ha experimentado el mundo, esta institución aún se aferra a una serie de privilegios que ha debido compartir con otros cultos. El artículo número 6 de la Constitución de 1980 asegura a todas las personas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Añade que las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Concluye, las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones. Sí, tal como lo escuchó, las iglesias no pagan contribuciones como usted o como yo. La disposición constitucional de 1925 estableció por primera vez en la historia de Chile la separación del Estado y la Iglesia Católica, uno de los rasgos propios de la sociedad colonial y que perduró por más de un siglo después de la independencia en la totalidad de las constituciones que fueron promulgadas. Este fue el punto de partida de una concepción neutral del Estado en materia religiosa, base indispensable de su concepción republicana y por lo tanto laica, lo que implica el reconocimiento de la diversidad de la sociedad en este ámbito y garantizar derechos a las minorías religiosas. Ya se había avanzado en esa perspectiva entre 1880 y 1924, con la promulgación de las llamadas leyes laicas, las que habían posibilitado que la Iglesia Católica perdiera el control monopólico de los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. El principal avance en materia de libertad religiosa y de conciencia se obtuvo en Chile con la Ley 19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, de 1999, más conocida como la Ley de Cultos, y que fue promovida y empujada por los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura.
A pesar de todo lo anterior, en Chile se siguen inaugurando las sesiones del Congreso en nombre de Dios y se le pide a los presidentes electos jurar o prometer defender la Constitución. Tampoco podemos olvidar el tradicional Te Deum ecuménico, que se celebra desde 1811 y que cuenta con una robusta e importante cobertura mediática. Entonces, ¿cómo se conjuga el laicismo y la libertad de culto en un Estado que se presume moderno, con una constitución por escribirse, que respete además todas las cosmovisiones de los pueblos indígenas, sin generar discriminaciones positivas para ninguno? Estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtros. Ahí está el contexto, entonces por ahí va a andar el debate del día de hoy, libertad de culto, Estado laico es lo que nos convoca y quiero presentar de inmediato a nuestro panel, quiero partir por la izquierda, el señor Javier Velasco, ¿qué tal? Bienvenido Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, ¿cómo estás tú? Muy bien, para ser chileno, bien, estoy perfecto, ningún problema. Se te ve muy bien, se te sí, ve muy sí, bien. Muchas gracias, si me ves bien, anda a revisar tu vista. Saludamos de inmediato al señor Francisco Orrego también, que hoy día sí que sacó camisa Premium VIP Golden Platinum. Lo llevó hasta el final. No, hoy día ya diste vuelta el juego, tengo la impresión. El capitalismo salvaje me permitió traer esta camisa directamente de China. Se demoró 25 días, pero llegó. Así que te la compraste en China. Así es. Así mira, que gracias a Dios estoy muy contento. Gracias a Dios, dice. Se nota igual que China. Pero bueno, esa es otra conversación. La vamos a discutir luego. Quiero saludar al señor Gabriel Alemparte, que solo en el verano ocupa ese tipo de camisas. ¿Cómo le va? No, yo me uniformo. Soy bastante, como abogado, fomazo para vestir. Lo más bien tradicional. Y eso que me saqué la corbata hace algunos años. Así que muchas gracias, Iván. Bienvenido. Y bienvenida, por supuesto, Magdalena Miller siempre. Pensé que me tenía que autonombrar. No, por supuesto que te iba a nombrar. No, un referente de muchas cosas, entre otras cosas, de la moda, ¿no? De muchas cosas de la moda, gracias. Sí. Gracias por el piropo. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Feliz. Qué bueno. ¿Tienes ganas de debatir este tema? Sí, lo encuentro súper importante. Sí, perfecto. Sí, de repente suena un tema medio pechoño en Chile. Está como de moda, como tirar la religión como para el lado y resulta que en un país en que el 88% de la gente se declara cristiana, entre católicos, protestantes, evangélicos, todo, es un tema fundamental para la sociedad en general. Así que hay harto tema. Vamos a ver entonces. Y los invitados, por supuesto, Diego Ribó, espero estarlo diciendo bien, abogado, ex seremi de Medio Ambiente, ex asesor legislativo de los diputados Javier Macaya e Isa Cort. Actualmente es candidato por el Distrito 10. Diego Ribó, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Dije bien el apellido, Ribó? Exactamente, Ribó, se francés, Ribó. ¿No? Francés, o sea, mi tatarabuelo era francés, yo chileno como los porotos, ¿no? ¿Y usted tiene el pasaporte ya y todo eso? No, no da. Porque es tercera generación eso, ¿no? No, el tratado con Francia es más complejo. Con España eventualmente podría sacarlo porque por el otro lado mis abuelos son catalanes. Perfecto. Mira. Muy bien, un poco de la vida privada de Diego Ribó, espontáneamente. Jaime Parada, historiador, ex concejal de Providencia, autor de libros sobre diversidad sexual y de género, actualmente es candidato por el Distrito 10. Jaime Parada, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Iván? Muchas gracias por la invitación. Yo también me compro poleras en China, solo que yo las personalizo. Ah, claro, ese texto. Dos lucas la polera y dos lucas la personalización. Perfecto, muy bien. Te paso el dato. Por cuatro lucas entregamos un mensaje. Obvio. Que apoyamos libre mercado, yo feliz. Obvio, excelente. Y nos seguimos expandiendo a Alibaba. AliExpress. Ya, quiero partir abriendo esta conversación al panel y a nuestros invitados, por cierto. ¿Tenemos un Estado laico en Chile? Es buena pregunta. ¿Tenemos un Estado laico o tenemos un Estado religioso? En la Constitución hay ciertos principios. Artículo 19, creo que el 6, habla de la libertad de culto, la libertad religiosa, de todas las creencias, con ciertos límites que en el derecho son muy típicos cuando hablamos de objeto ilícito, causa ilícita, el orden público, la moral, las buenas costumbres. Ajá. Bueno, algunas candidatas se lo sacaron la otra vez. Había un problema ahí, ¿te acuerdas? Con la libertad de emprendimiento y algunos no lo supeditaban a la moral y las buenas costumbres. Ahí un error de tipeo. No, libertad y desarrollo, el documento decía lo que decía. Estaba textual en un documento. Sí, en el documento. Se equivocó, un error de tipeo. Si la puse para golpear la libro, pelota. Se sentó a una mesa a redactar eso y dijo, oh, esto está la raja. O se equivocaron en el documento. La candidata lo podía tomar, la candidata lo tomó y ahí. Pero Jaime, eso es como cualquier persona pudiera cometer un error. Es evidente a la luz de cualquier persona que ha leído la Constitución que diga, o un documento que faltaba una coma o un pero. No
faltar. Es evidente que la historia es el límite, la moral, las buenas costumbres, el orden público. La CONI no es libertaria. La CONI no es libertaria. Se había equivocado en escribir. Libertad y desarrollo. No es libertaria. Bueno, tampoco es minarquista. Ya, pero el pelotazo había que ponerlo. Cerremos con que también se establecen ciertos beneficios tributarios respecto de los templos que no pagan sus contribuciones. Pero la pregunta de fondo, yo creo, es: ¿tenemos en Chile un Estado laico o tenemos un Estado religioso? Yo creo que tenemos un Estado religioso, más no laico, porque respetamos todas las creencias y precisamente existen estos incentivos para determinados cultos que no paguen sus contribuciones. Por ende, más allá de respetar todas las creencias, también tenemos ciertos beneficios para algunas religiones. Ajá. O sea, para todas las religiones que tienen sus templos. Entonces, ahí yo creo que nos salimos un poquito del Estado laico a un Estado religioso. Esto se lo leía Agustín Esquela buscando. Yo quiero decir a Francisco que leímos el mismo artículo de Agustín Esquela. Ya, sí, ya. En palabra pública, que tiene toda la razón. A ver. Porque un Estado laico, no tú, Agustín Esquella, no tú también. Un Estado laico se declara neutral frente a las religiones. Esa es la base. Y este Estado no es neutral frente a las religiones. Y quiero decir una cosa que, más allá de los impuestos que paguen o no paguen los templos, que algunos podrían decir es anecdótico y otros no. Pero mira lo que pasa con las clases de religión en Chile. Un decreto supremo de la dictadura del año 83 dice que todas las escuelas públicas tienen que tener oferta de clases de religión para sus estudiantes y que el estudiante podría eventualmente eximirse. El problema es que no hay una contraoferta y el estudiante o la estudiante se queda en la sala de clases, más del 50%, escuchando hablar de religión porque no, el sistema público no entrega la oferta pertinente. Eso quiere decir que hay un favorecimiento a una determinada religión, en algunos también ahí está la religión evangélica, en la educación pública, y eso atenta completamente contra la laicidad del Estado que está declarada en la Constitución. Ajá. Diego, sí, bueno, en ese caso hay que ver una cosa. El Estado tiene como deber promover el bien común. Y parte del bien común de la historia de la humanidad se entiende a las religiones como parte de ella. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce inmediatamente la libertad de culto como parte de ella. Y es un límite que tenemos los constituyentes. Nosotros no vamos a poder establecer que no hay libertad de culto en Chile porque nuestro deber es respetar los tratados internacionales. Está establecido, Chile es una república democrática, deber de respeto a las declaraciones internacionales. Y una de ellas es la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, como el Estado entiende a la libertad de culto de las religiones como parte de la civilización occidental, lo que hace es buscar incentivos. ¿Y cuáles son los incentivos? Sobre todo entendiendo, en el caso de las contribuciones, que la iglesia o las religiones no van a tener una forma de financiamiento lucrativa. Por lo tanto, genera incentivos porque entienda la religión como parte del desarrollo. Pero evidentemente, y en eso puedo estar de acuerdo con Jaime, que se tiene que dar una alternativa laica para quienes no profesan una religión, y dentro de la libertad de las familias tiene que estar la opción de seguir adelante en una religión o de tener una opción laica o no religiosa. Yo solo quiero tomar una cosa que dice Diego, y yo creo que los que la saben hacer hacen de la religión lo más lucrativo del mundo. Basta ver lo que pasa con el obispo Durán, el obispo evangélico, no es cualquier obispo, ¿no? Que puede comprarse a nombre de su iglesia una casa que habita él de 438 millones en la dehesa, más tener un patrimonio acumulado de bastantes miles de millones de pesos en propiedad. Yo creo que no hay nada más lucrativo que un obispo que sabe hacerla, y yo creo, por lo tanto, que el tema de los impuestos, que el tema de las exenciones tributarias tiene que ser parte de lo que se les tiene que derechamente negar a las religiones, porque se están evidentemente mal usando estos diezmos, estas ofrendas que hacen los fieles, y se están usando para cuestiones personales. ¿Por qué no ponerle límite a eso? Pero eso es límite que vos estás de acuerdo, por supuesto, la transparencia que tiene que ver con los fieles. Esto, la iglesia es una institución privada, la católica, evangélica, cualquier otra. No tengo ningún problema en establecer que haya transparencias a sus fieles y que rindan cuenta, y que si hay casos de corrupción dentro de una iglesia, puede ser un obispo o cualquier, por supuesto que tendrán que responder ante los fieles y eventualmente ante la ley o ante los jueces si es que hay, ¿cómo se llama?, obtención ilegal de recursos, y en eso no puedo estar más de acuerdo. Pero lo que favorece el Estado es simplemente porque dentro de la búsqueda del bien común, una de las cosas que quiere promover el Estado es la existencia de los cultos libremente para los ciudadanos. Javier, tú habitas el Parlamento, eres asesor parlamentario y te pasas largas horas, a tu pesar probablemente, en ese espacio. No. Fabuloso. En ese espacio, ¿no? A ti, simbólicamente, ¿te salta que el presidente del Senado abra las sesiones, digamos, en nombre de Dios? Mira, específicamente lo considero un poco anecdótico. Creo que hoy en día es algo que está en retroceso culturalmente en nuestra civilización occidental, como decía Diego, o nuestra comunidad política, que como es Chile. Yo creo que esto hay que enfocarlo desde el punto de vista no solamente del credo, sino de la creencia. La libertad de creer y manifestar lo que nosotros creamos es algo que
dentro de los márgenes de los principios de la República, es necesario defender a una sociedad plural, y yo creo que nadie en este panel ni los invitados va a negarlo. Creo que el problema que existe es cuando eso se ocupa como excusa para otro tipo de cosas. Y ahí quizá el problema está en la idea de promoción. ¿Debiera un Estado laico promover que existan ciertos cultos a través de incentivos económicos como exenciones tributarias, o debiese permitirle a ciertos credos instituidos como grupos de poder el influenciar las políticas públicas, el sistema legislativo, el poder negarle derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, el discriminar a la comunidad LGTBIQ y así sucesivamente? Yo creo que el problema que tenemos en Chile frente al fenómeno constituyente es que tenemos que ser capaces de instituir un Estado que sea laico, que no sea anticlerical y que no esté en contra de las creencias de nadie, pero que impida que, en el fondo, la promoción de determinadas creencias, que pueden o no estar en retirada, yo creo que están en retirada, se conviertan en una posibilidad para tener privilegios que incluso a veces llegan a privilegios de orden penal. ¿Eso podría terminar entonces con las cláusulas de conciencia, por ejemplo, frente a de determinadas leyes llamadas valóricas? Pero por supuesto que sí. Yo creo que es muy importante que el estatuto jurídico en Chile se aplique de manera igualitaria, sin excusas, y eso significa, por ejemplo, que no exista un sistema penal paralelo para los violadores dentro de cierto clero, como es el católico. Que en eso estoy totalmente de acuerdo. Un sacerdote que abusa sexual tiene que terminar preso. Y con, las cláusulas de conciencia, o que en cierto debate, por ejemplo, modificar. Un parlamentario pueda acudir o recurrir, digamos, a su creencia para votar en otra dirección. Pero por supuesto, porque la creencia es parte de la libertad intrínseca de los seres humanos, que en una de las, o sea, en una de las partes puede ser religiosa y puede ser cualquier otra índole. Sí. Si nosotros no vamos a dejar que la iglesia, da lo mismo, cualquier religión, no pueda influir en el debate público, no podría hacerlo ningún grupo de presión. Porque finalmente son todos parte de la sociedad civil. Y la religión es parte de ella. Entonces, espera, solo para terminar. Sí. Si un parlamentario tiene una creencia religiosa, como lo vamos a tener probablemente muchos constituyentes, yo soy católico y orgulloso de ser católico porque tengo fe en la existencia de Dios y soy muy crítico de situaciones como la que tú estás diciendo, de violaciones, de abuso o de situaciones así, y me parece que merecen todas las penas de la ley en la legislación chilena, inaceptable que no terminen presos en Chile. Por supuesto que también puedo incluir dentro del debate, poner los argumentos que dentro de la religión uno cree y está convencido, fruto de la fe o fruto de una convicción interna o cualquier otra cosa. Sí, me gustaría poner el punto de que, como lo dije, el 88% de los chilenos se declara cristiano de alguna u otra, en alguna u otra religión. Hay más de 2.000 grupos religiosos en Chile. O sea, me parece que el Estado no puede desconocer eso. O sea, somos un país con una tradición religiosa, le guste o no. Exacto. Entonces, ¿por qué el Estado va a llegar a aniquilar eso? No, yo sé que no dijiste eso, Javier, pero en el fondo desconocer toda esa tradición que hay y desconocer todo el camino que ha hecho la Iglesia Católica en Chile, desde educación, derechos humanos. O sea, hay toda una labor de la Iglesia que es la labor social, derechos humanos, exactamente. Entonces, ¿por qué desconocer eso? O sea, por ejemplo, quiero poner el ejemplo de poner en Argentina, el Estado le paga sueldo a los obispos. En Alemania, Argentina en su propia constitución señala. Sí, en su propia constitución, por eso digo que estamos muy lejos de aquello. En Alemania, si tú eres católico, tienes que dar el 9% de tu impuesto a la Iglesia Católica, salvo que lo digas oficialmente que no quieres. O sea, estamos muy lejos de toda esa legislación, y creo que reconocer por lo menos que Chile es un país religioso es como un deber de una convención constitucional. Jaime, no, yo creo que es bien contradictorio todo, porque aunque más de un 80% se declare, por ejemplo, cristiano, ese mismo 80% está de acuerdo con el matrimonio igualitario, ¿no? Bastante más del 70% está de acuerdo con el aborto en tres causales. Pero hay una raigambre, a eso me refiero. Sí, pero no hay que sigan arrastrando. No, yo estoy de acuerdo. Pero el argumento histórico o el argumento cultural, cuando uno lo opone al argumento de las causas o al argumento del sentido común, se cae solo. Porque hoy día las personas quieren más derechos sociales, más derechos reproductivos, matrimonio igualitario, como dije, aborto libre, muchas, no evidentemente. Tu sector, Jaime, no, la gente. Las encuestas, la encuesta Magdalena, más del 70% hoy día dan matrimonio igualitario. Y eso no lo quiere la Iglesia. Y por de pronto, ¿tenemos que hacerle caso a la Iglesia o tenemos que hacerle caso a un sentido común que está en el medio ambiente, que se refleja en la encuesta y que además castiga mucho a la Iglesia? Eso es lo que yo digo, es
haciendo uso de lo que dice Francisco, el mismo artículo que le digo además de Agustín Esquella es, este es un país religioso y debe dejar de ser un país religioso, lo que no significa irrumpir sobre la conciencia de las personas. No irrumpir sobre la conciencia de las personas significa que, por ejemplo, Diego o cualquier persona que esté en una posición de poder puede emitir su voto y argumentar en torno a sus propias convicciones. Pero eso no significa que el Estado como una estructura tenga que irrumpir derechamente en la vida de las personas, porque déjame solamente leer en la primera parte del artículo 19, número 6, que dice la Constitución asegura la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias, bla, 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 que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Este conceptito de la moral y las buenas costumbres que están anquilosados, ¿no? Yo diría que no se opongan a la autonomía de las personas y que no se opongan a los derechos humanos. Con eso podemos dejar que la gente crea, pero que las religiones, que además están administradas por seres humanos como todos nosotros, no irrumpan sobre nuestra conciencia y no irrumpan sobre el derecho de nuestros cuerpos. Jaime Balada propone un cambio en la redacción del artículo, justamente. Eso es lo que está haciendo. Sí, yo creo que, a ver, aquí estamos con distinto énfasis hablando dos más o menos lo mismo. No veo una gran diferencia. Yo creo que la libertad de culto es una libertad que es una garantía finalmente, ¿no? Es una garantía tremenda a la libertad personal, y efectivamente, si ustedes lo ven, a mí hay una historia que me encanta, pero es la historia de la India. Cuando Nehru y Gandhi fundan la India tiene millones de religiones y creencias, ya no sé cuánto es el número exacto, ¿no? Pero ellos se dan cuenta que la mayor garantía de libertad, de paz, de prosperidad para la India, y sobre todo asegurar la paz interna de la India, tiene que ver fundamentalmente con asegurar que el Estado sea un Estado laico y que por lo tanto no influya religiosamente, porque en la medida que el Estado de la India se carga hacia uno u otro lado, puede quedar un... Y ahí se produce la separación entre Pakistán y la India. Entonces, finalmente, yo creo que en Chile hemos... Esta discusión es bien antigua, viene de la Constitución del 25 y yo creo que está bien, bastante bien resuelta. O sea, hemos pasado a un Estado laico, yo creo que eso no está en discusión. Hay resabios, por cierto, esto de cuando los abogados tenemos que jurar, tenemos que ir a jurar. Ahora, en la nota se decía que un presidente tiene que jurar o prometer. Son cosas distintas. Jurar es cuando yo pongo a Dios por delante, sí. Prometer es cuando pongo mis propias creencias. Entonces, por lo tanto, creo que eso está bien. Lo que sí me parece, y ahí comparto, yo creo que cada persona... cada uno de nosotros viene cargado ideológicamente, religiosamente. Nadie es neutral ni un marciano que baja. Todos estamos culturalmente de alguna manera condicionados. Por lo tanto, que una autoridad ejerza con respecto a sus propias creencias es parte de... Cada uno de nosotros tendrá que elegir una autoridad que nos represente o que tenga un pensamiento parecido. Lo que sí comparto con Jaime es que yo creo que efectivamente... ¿Pero qué pasa si un presidente, por ejemplo, que... Oye, no es el caso... Oye, compartir conmigo y lo interrumpí. No, pero, es broma. Pero, ya vamos al paso. Si comparte con Jaime y lo interrumpimos. No, está bien. No, broma. Pero ¿qué es lo que pasa si un presidente, por ejemplo, que tengo la impresión que no ha pasado, ¿no? Pero sí. Quiero ponerme en el caso hipotético, que podría pasar, por ejemplo, con una ley de estas llamadas valóricas, ¿no? Que comprometen de manera significativa el sistema de creencias de una persona y de él en particular. ¿Qué pasa si pasa una ley, hace el trámite legislativo completo, se convierte en ley y el presidente o la presidenta o quien esté a cargo de ese gobierno diga yo veto? Bueno, hay dos casos súper interesantes. Hay dos casos súper interesantes. Bélgica, un caso con el rey Balduino, que vetó la ley de aborto. Tabaré Vázquez en Uruguay también vetó la ley de aborto. Pero también hay un caso bien interesante, que es el de Valéry Giscard d'Estaing, que fue recientemente fallecido presidente de Francia, donde Valéry Giscard d'Estaing, que era un católico convencido, aprobó la ley de aborto, la firmó, y él señala en una muy bonita frase, dice, bueno, yo no creo en el aborto, pero yo soy el presidente de Francia y soy el presidente de todos los franceses. Por lo tanto, mi deber, si la mayoría parlamentaria aprobó esto, es... no vetar y ir por la ley. Hay un caso parecido, perdón, el de Angela Merkel en Alemania, ¿no? Angela Merkel. No creía en el matrimonio igualitario, sin embargo promulgó la ley igual. Yo creo que hay que escuchar a las mayorías. Y hoy día el sentido común de la mayoría, estaremos de acuerdo, es por construir una sociedad más libre y más basada en principios de derechos humanos que en estándares anquilosados religiosos. Aquí hay dos elementos. Hay un elemento que es que las iglesias, cuando quieran participar del debate público, que es algo que es evidente y natural, cualquier persona puede participar del debate público, no lo hagan atropellando
los elementos esenciales de los derechos fundamentales de las personas. O sea, que eso sea dentro de un marco de respeto. ¿Ah? Y hemos visto en algunas iglesias que eso traspasa. Claro. No estoy hablando de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica cuando manifiesta su punto lo manifiesta. Estoy hablando de iglesias que golpean legisladores y todo el cuento. Por otro lado, esto tiene un segundo parangón, que es cómo respetamos el hecho también que cada persona tenga un culto privado, y eso yo creo que está asegurado en la Constitución de manera bastante clara y precisa. Pancho, voy a volver contigo a la vuelta del corte. Voy a volver contigo a la vuelta del corte porque tenemos que hacer una pausa muy breve. Hablamos de libertad de culto, de Estado laico, hoy en Sin Filtros. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y tus resultados. Ingresa a Soho.cl y solicita una reunión por WhatsApp, así de fácil. También saludamos a Publimetro. ¿Sabías que es el diario gratuito número uno de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con las medidas de sanitización vigentes, ¿no? A propósito de la contingencia. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro, siempre contigo. Y este es el agua que nos rinde y que nos gusta y que no se me ha caído nunca, ningún programa hasta este minuto, es Las Tinajas, ¿eh? Las Tinajas, naturalmente alcalina, es la que nos hidrata aquí a todo el panel, a nuestros invitados, todos los días mientras hacemos este show. Así es que se las recomiendo, ¿eh? Voy a tomar un trago, porque claro, uno habla bastante rato y vamos a ver si el productor tiene el mismo talento que tengo yo. Se le cayó. No lo logró. No lo consiguió. Es así. Motricidad fina, cero. La pausa y seguimos. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta dos planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis, solo por pocos días. Digan lo que digan, definitivamente nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número uno de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Seguimos conversando del Chile que viene, del Chile constituyente. Tenemos a nuestros dos invitados acá. Los vamos a presentar. Miguel Isa, por supuesto, nuevamente, saber por qué distrito vienen. Y a continuación le voy a dar la palabra al señor Francisco Orrego, que quedó ahí medio atragantado en el bloque pasado. Jaime Parada, candidato por el distrito 10. Y Diego Ribó, competencia. Van por el mismo distrito, distrito 10, entonces. Francisco Orrego. Sí, mira, yo, al igual que Diego, siendo un hombre de fe católico, muy creyente, devoto, y de esos que son un poquito locos, de los que camina a los Vázquez. No le creo. Sí, así es. A los Vázquez. No, sí. Pero hace la cera también, se la cera. No lo hago, pero sí voy a pagar mi manda como corresponde. Camino, de hecho, este año me afectó mucho no poder caminar porque tengo una manda pendiente por el saludo de mi papá. Entonces, esos son temas que yo, que en mi concepción católica y valórica, son míos. Entonces siento que en esta materia no tenemos que meternos tanto en la Constitución, no meterle mano a la Constitución, y voy a defender un poquito lo que es un concepto minimalista de la Constitución. Que dejemos un poquito la cancha abierta. Para mí lo más importante en esta materia es que garanticemos primero el principio de igualdad ante la ley, y ahí podemos darle toda la bajada con lo que dice Jaime respecto a ciertas instituciones que hoy en día están, sin duda, metidas dentro de la legislación civil, como el matrimonio.
que las podemos conversar, pero que creo que son de política pública. Pero a nivel constitucional, cuando empezamos a meterle cositas a la Constitución, nos puede salir el tiro por la culata. Y ahí les voy a poner un solo ejemplo, el tema de Ecuador. En Ecuador, cuando se redactó la nueva Constitución, año 2008, se estableció que el matrimonio, por ejemplo, era entre hombres y mujeres. Y se estableció a nivel constitucional. Y costó hasta el año 2019 poder bajar esa interpretación que el Tribunal Constitucional tuvo que dar la vuelta. Lo mismo pasó con la adopción. Se establece hasta el día de hoy en la Constitución de Ecuador que solamente las parejas heterosexuales pueden adoptar. Entonces, cuidado con meter toda la Constitución, porque puede ser que por un lado te salga bien, pero por otro lado te salga mal. Entonces, quedémonos con la garantía constitucional que hay hoy en día y no le cambiemos el orden público, la moral y las buenas costumbres, porque habría que modificar toda la legislación chilena. Es parte de una tradición jurídica, la moral, las buenas costumbres y el orden público, de una decisión, viene del derecho romano, no es que se esté imponiendo una forma, se puede buscar la interpretación correcta. A mí el señor papá era mi burrío. No, me parece descartable la lectura que hace Jaime respecto al tema de la moral, por ejemplo. Pero el límite de los derechos humanos que dice Jaime va a estar establecido. De hecho, el marco regulatorio que tenemos, como decía, son los tratados internacionales, a Chile como una república democrática y el absoluto respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, cualquier garantía que tú establezcas en la Constitución va a tener el límite de los tratados internacionales que ya establecen la libertad de culto y además a los al respeto pleno de los derechos humanos. Pero hay cuidado, por lo tanto, porque es una limitación adicional. Los tratados internacionales en Chile se cumplen bien poco y los países los cumplen bien poco. Y sin embargo, hay una mayor sujeción a la Constitución. Entonces, yo estoy de acuerdo pero en algo... Pero tú puedes hacer sí, pero justo estoy, protección. Pero ese es un tema, Jaime, que tenemos que arreglar en la Constitución. Lo hemos tratado aquí, el famoso artículo 5, inciso segundo, para la gente en la casa. Límite de la soberanía. Y hay un una vieja discusión en el derecho de cuánto valen en términos normativos los tratados internacionales. Ese es un tema que se redactó en el año 1989, que es bien confuso y que yo creo que aquí, como en todas las constituciones del mundo, podríamos tiene que quedar clarito de que los tratados internacionales... Sí, internacionales. Pero también ha servido, ese mismo artículo permitió que hace un par de semanas la Corte Suprema estableciera el derecho al agua, derecho a 100 litros por persona en una comuna de la quinta región, no sé, y eso lo estableció integrando que era un derecho humano al agua por parte del artículo 5. Sí, entonces, no es solo mirar como un perjuicio esta como un poco nebulosa a veces que quedan los tratados internacionales, y se puede discutir y decir cómo lo vamos a respetar. Sí. Pero ojo, el texto aguanta muchas palabras, uno puede poner muchas cosas, como dice Francisco, y después vamos a ver qué va a hacer lograr aplicar. Yo creo que Francisco tiene un punto. Uno podría discutir si un texto más minimalista o un texto más maximalista, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que uno sí podría tender es a fijar ciertos principios, ¿no? Y yo, como soy un tipo completamente ateo, pero además soy un tipo que escucha a la sociedad, porque hoy día la sociedad nos está pidiendo leyes que van en el sentido contrario a lo que quieren las iglesias, diría que se establezca el principio de no injerencia de las iglesias en la vida política, porque se trata de instituciones... No, no, ¿puedo terminar? No, ¿puedo terminar? No, a ver. Porque, ¿no? ¿Qué diría el cardenal? Porque se trata de instituciones que pertenecen al campo de lo espiritual. Eso. No injerencia, de las iglesias masiva, en la vida política. A ver, ¿y cómo definimos injerencia? Injerencia significa tener iglesias lobistas a través de fundaciones en el Congreso chileno ejerciendo presión igualmente lobista como lo hace cualquier entidad política o social. Igual que todo el resto de esa Pero no se le olvide esto. Las religiones son instituciones de naturaleza espiritual. La vida civil se rige bajo otro. ¿Tú quieres excluir a la iglesia del debate público? Por supuesto. Y además, esta es una discusión muy antigua, ¿no? La famosa doctrina de las dos espadas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el poder temporal, el poder espiritual? ¿Cuál sobrepone al otro? Yo creo que algo que zanjó bastante bien la Revolución Francesa y las democracias contemporáneas es que son poderes separados. Y al ser poderes separados hay que reconocer también que su naturaleza es separada. Naturaleza social y civil, naturaleza espiritual. Usted a sus templos y nosotros a nuestros consejos municipales, nuestros congresos, nuestros palacios de gobierno, y hacemos la vida separadita. Ya les voy a dar la palabra para eso. Sí, tú querías plantear algo. Sí, Javier. Algo muy concreto respecto de la Constitución francesa. Yo creo que existen mecanismos en el derecho comparado que nos permiten ver más o menos qué es lo que podríamos hacer para regular esto. Una cosa que se puede tomar del caso de la Revolución Francesa, o sea, perdón, de la Constitución Francesa, pero también de la Revolución Francesa, es la idea de que la Iglesia no debe meterse en los asuntos públicos. Del mismo modo que el Estado no puede meterse en los asuntos de la Iglesia, y eso en términos concretos significa que el Estado no promueva ni una religión, ni varias religiones, ni tampoco promueva la irreligiosidad. Vale decir que no sea anticlerical. Cada cual tiene acá derecho a creer en lo que quiera. Yo no creo en dioses, pero creo en Chile y en su destino. Y tengo la impresión de que sería bueno que ese tipo de cosas se respetaran también. Pero que se respeten no significa que me van a hacer, nuevamente insisto con lo mismo,
que me van a quitar impuestos, que me van a permitir tener como sistemas paralelos educacionales, o por ejemplo que le van a permitir a ciertas personas, por el solo hecho de profesar una religión, no cumplir la ley, por ejemplo, evitando el realizar aborto. Entonces, separación del Estado y la Iglesia, siglo XIX, volvamos a los viejos conceptos, y digámoslo como Kant lo podría decir, hagamos que no sea conveniente, bajo ningún respecto, para ningún grupo de poder, tener una religión, sino que efectivamente sea por convicciones. Yo creo en las convicciones de ustedes, las veo y me convencen, pero que no sea conveniente, porque no sea conveniente para echarse los impuestos al bolsillo, que no sea conveniente para el debate público. Jaime habla igual como la izquierda más radical que quiere refundar Chile, desconociendo lo que es Chile. Ah, bueno, pero te va a ir mal, te va a ir mal, porque hay que reconocer la idiosincrasia y las tradiciones de un país. No, pero si el 80% no es tu postura, no es solo tu postura, Jaime. El 80% de los chilenos quieren una nueva constitución que es refundacional. No es refundar Chile. Y yo creo que el 80% de los pruebas, sí, según lo que tú hoy día estás defendiendo como candidato, es bastante. Yo creo que no. Me parece excluir a la Iglesia como un actor. Todo lo que tú planteas, lo que quiere Chile. Excluir a la Iglesia como un actor relevante en la sociedad, no está de acuerdo con lo que la idiosincrasia chilena. Ya se me fue. Perdón. Plantear que la Iglesia, sí, que la Iglesia no puede actuar ni opinar como un actor social, me parece que es desconocer la realidad chilena. Igual que cualquier otro, digamos. Irrumpe en la vida política de un país. Pero tal como irrumpe todo lo que... Pero eso es solo porque lo hemos libremente aceptado. Jaime. Pero es momento, Magdalena, de dejar de aceptarlo. ¿Por qué? Porque el mundo va a ser un lugar distinto al de las iglesias. Es momento de discutirlo. Puede ser, pero no de... Estamos hablando sobre la base de supuesto... muy abstracto, perdonen que baje esto al detalle. Comparto con mi amigo Francisco que esto tiene que ser muy minimalista en la Constitución, porque el aseguramiento de la libertad de culto es una garantía para que cada uno de nosotros pueda ejercer cada uno de sus cultos. Los está que bien, pero lo que está proponiendo Jaime es la no injerencia en la vida civil y política. Es que vaya hoy. Es que yo ahí discrepo con mi amigo Jaime. Por eso somos amigos, porque podemos discrepar. Porque como Roberto Carlos. Jaime es muy amigo mío y de verdad, hace muchos años. Ahí discrepo con Jaime porque yo tengo la sensación de que cualquier persona en la vida civil tiene derecho a participar del debate público. Es parte de nuestra libertad de expresión. Y yo tengo la... una cosa es que esa opinión pese distinto que otra, que esa opinión tenga... Y afortunadamente la opinión de la Iglesia en algún momento tuvo peso cuando hubo que defender los derechos humanos. Hoy día tiene menos peso por todo lo que ha pasado, pero eso no significa que... Y eso no significa que yo la tenga que excluir per se, porque creo que aquí, aquí hay un tema de capacidades de que cada uno puede lo que fue participar. La solidaridad, o sea, Uruguay está yendo excelente, pero a Uruguay le ha ido muy bien. Como un presidente de derecha. Más lo mismo si es de izquierda o derecha. De hecho, está sometido a la misma ley, que a la misma constitución, pero, y a la misma, y a la misma fórmula que decidió Uruguay, pero que era laicizar el Estado de verdad. Pero Jaime, nadie se murió, los uruguayos no Jaime, se sobraron. Pero si eso hoy día está. Y no, la Iglesia uruguaya... Está cumplido, hermano. Pero no está cumplido. Sí está, Jaime. La Iglesia uruguaya participa de los debates exactamente igual. Cuando se debatió el tema del aborto en Uruguay, la Iglesia emitió su opinión y me parece muy bien que la emita. Que eso pese o no pese será un tema de la mayoría, de cuántos parlamentarios a un lado o a otro uno tiene. Pero la mejor garantía de la libertad es la libertad de culto como está establecido. Comparto con Francisco, no habría nada peor que constitucionalizar temas morales. Pero ¿por qué estamos hablando de la libertad de culto si la libertad de culto va a estar asegurada? Es que no entiendo tu punto. Mi punto es este: la libertad de culto va a estar asegurada. La libertad de conciencia va a estar asegurada, ¿o no? Sí. La capacidad que cada uno tenga de relacionarse con su iglesia y con su religión va a estar asegurada. Sí. Pero lo que yo no quiero es que eso irrumpa en las discusiones públicas por esta enorme contradicción que existe entre una masa que se declara católica y la misma masa que está de acuerdo con las mal llamadas leyes valóricas que son leyes de derecho humano. Pero Jaime, es un tema de igualdad. Quiero escuchar a Diego. Igualdad ante la ley, hombre. Pero son personas jurídicas
¿Sí? Pero, no, espérate, que distingamos. Pero que cuya un tema, de orden espiritual. Perdona, distingamos. Un tema es que la iglesia tenga exenciones tributarias, cosa que yo no estoy de acuerdo, que tenga privilegio a mí eso me importa procesal. Menos que le la vía pública. Pero a mí me importa más lo que tú dices, porque finalmente hay una igualdad ante la ley. Y la ley nos permite a todos la libertad de expresión. La iglesia tiene todo el derecho, la que sea, me da lo mismo. Diego, eso es una discriminación arbitraria. No, por supuesto, en contra de quien ejerce una religión y quiere definirlo en bajo sus convicciones, a tal punto que los evangélicos tuvieron que presentar un recurso de protección para que tuvieras que eliminar un tuit con el cual estabas tratando de excluirlo del debate público y descalificando abiertamente. ¿Tú crees que las personas yo puedo excluir con un tuit a alguien? Pero lo que estás diciendo, que eras un peligro para la audiencia pública. A ver, eso es lo que está impulsando parte del debate. Perdón, ¿cómo eso del tuit para las personas que no están? Perdón, lo del tuit de Jaime, para entrar en ese tema. Que lo quería, yo leí. Lo estaba planteando Diego. Lo leí con harta atención el fallo. Y efectivamente, por eso me extraña lo que dice Jaime, porque lo que dice la Corte yo creo que es completamente errado. Jaime tiene un derecho, que es el derecho a la libertad de expresión. Él podría decir lo que quiera a la iglesia. Que quiera y tendrán que querellarse contra él porque tiene derecho a la libertad de expresión. Si uno da vuelta al argumento, lo que me parece impresentable de esa sentencia es que la Corte lo obliga nunca más a hacerlo, cosa que me parece impresentable. El derecho a la libertad de expresión está por encima de cualquier otro derecho, creo yo, más o menos dentro de un cierto respeto. Ahora, déjame decirte, si uno da vuelta al argumento de Jaime, si yo creo que es aberrante el fallo contra Jaime, me parece curioso sostener que no haya igualdad ante la ley para que cualquier persona, incluidas las iglesias, puedan emitir su opinión en aquella materia. Diego, ¿puede explicar, por favor, de qué se trata el tuit de Jaime? Porque no todas las personas que lo ven pueden explicar. Tenemos al suscrito. Eso se llama Diego Explaining. Porque no todas las personas que nos están viendo están en Twitter ni conocen a aquel mundo, ¿no? Yo dije que, mira, yo hace algunos años vi el impeachment de Dilma. Yo hablo portugués, voy a decir, voy a ver lo que se escuchaba y decía: por Dios, por mi iglesia, por no sé qué, fuera Dilma. Entonces tú decías, y están haciendo un impeachment a una presidenta de la República, y un tercio de los intervinientes dice: por Dios, por su iglesia y por su fe, fuera Dilma. Entonces yo dije en un tuit que me parecía repulsiva la presencia de evangélicos en política contingente, sabiendo lo que pasó en la franja de los evangélicos por el rechazo, y sabiendo que hoy día son capaces de votar presidentas de la República o presidente de la República por Dios, por mi iglesia, por no sé qué, ¿cachai? Entonces me parece absurdo que ese tipo de discursos estén aceptados socialmente y legalmente, y por de pronto, y volviendo a la discusión inicial, yo creo que no tenemos que tener miedo a repensar las instituciones sociales y culturales, históricas incluso, ¿cachai? Y en esto estoy en desacuerdo con José Gabriel, mi amigo José Gabriel. Gracias, mi amigo Jaime. Porque creo que es momento de reconocer que la civilización cristiana, occidental, ya no es tan cristiana, sino occidental, y tiene otro grupo de valores. Y no hay ningún problema en decir que el sistema valórico ha cambiado precisamente por la internalización de un sistema de derechos humanos. Entonces, a mí como me parece aberrante que se argumente de esa forma en un espacio legislativo, creo que hay que ponerle coto. Déjame darte un ejemplo en Chile. Me acuerdo que cuando se votó la ley antidiscriminación en el año 2012, una diputada, Marta Isasi, hoy día condenada, prendió el micrófono y dijo: señor presidente, yo voto en contra de esta ley porque soy católica. Gracias, señor presidente. Eso, a nivel de argumentativo, a nivel de la no lógica... No tiene derecho a decir eso. A nivel de la, a nivel de la lógica política... Es paupérrimo, pero tiene todo el derecho a nivel de la lógica política, me parece aberrante. No puedo evitar que ella diga eso. Pero sí puedo evitar que la institucionalidad deje de cruzarse de la manera en que se está cruzando la religiosa con la civil, y podemos construir un país que separe efectivamente esto. Y yo sé que puede ser un poco polémico, pero tiene una naturaleza cultural asentada en la cultura de hoy que no acepta estos imperativos morales que tiene. Bueno, a la vuelta de la causa, Diego Ribó le contesta a Jaime Parada a propósito de lo que estaba planteando. Porque tú lo das todo, nosotros te damos más. 2x1 para todos. Porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9.990 pesos. Y si ya eres cliente, porta una línea adicional gratis por un año, solo por pocos días. Digan lo que digan, nadie te da más. WOM es parte del debate del futuro acá en Sin Filtros.
Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Lo sigues en Instagram, Bite Me Organic Burger. Y saludamos a Ciudadano Empoderado también, que tiene el más amplio catálogo de candidatos por distrito, un detalle de las ideas que impulsan, una reseña biográfica incluso de cada uno de ellos. Probablemente nuestros invitados de hoy ya están en ciudadanoempoderado.cl, porque para votar hay que estar informado. Ciudadanoempoderado.cl, ahí tienes la información sobre todos los candidatos, no tan solo a la Convención Constitucional, sino también a las alcaldías, las concejalías y, por supuesto, los gobernadores y gobernadoras regionales. La pausa y seguimos. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta dos planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes. En el metro. Y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número uno de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Continúa el debate acá en los comerciales. Continuábamos conversando acá con nuestros panelistas y nuestros invitados. Miguel, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy? Qué importante dar sus distritos. Vienen ambos por el distrito 10. Diego Ribó a mi izquierda y a la derecha el señor Jaime Parada. Estamos que también nos acompaña en el día de hoy. Pero en el televisor está, claro, está acá, usted ya lo puede leer, ¿no? Que hay un traslape ahí. Donde no hay un traslape es en el planteamiento de Jaime hace algunos minutos, nada más, en donde dice la Iglesia no debe participar del debate público, no debe intervenir con su opinión y sus cosmovisiones en la discusión pública. Sí. ¿A ti te parece que eso no tiene lugar? No, es una discriminación absoluta y se quiere eliminar del debate público a alguien que no piensa como Jaime. Y hay dos cosas a señalar según su argumento. Lo primero es que si nosotros nos ponemos a analizar el fondo de los argumentos que presente cada diputado, yo creo que estaríamos semanas riéndonos, porque hay veces que ni siquiera hablan de los proyectos, finalmente le están hablando a las cámaras para poder subir un video a sus redes sociales. Y en el caso de la diputada Isasi o los diputados de Brasil, ¿qué es lo que propone Jaime? ¿Que si alguien cita a Dios o a su religión a la hora de aprobar o votar un proyecto, hay que eliminar su voto? No, es imposible. Pero es imposible que alguien independiente, porque una cosa es debatir la injerencia que tiene la Iglesia hoy en el debate público. A mí me parece una discriminación absoluta dejarlo fuera, pero después que un diputado parte de sus convicciones políticas, sociales y religiosas van a ser parte de la argumentación que tenga dentro de un debate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que las personas que tienen una religión no puedan postularse? Finalmente es imposible. Es imposible. Como decíamos, más del 80% hoy se declara cristiano. Y tiene toda la libertad, Jaime, de ser ateo. Y argumentar desde su creencia, que es... Desde mi no creencia. Desde tu no creencia, claro, que es no creer en un ente superior. Y tal como lo tiene un católico, un evangélico, un musulmán, dentro del debate público. Y después se entenderá, por eso existe la democracia y las mayorías. Ahora, si hay un diputado que ocupa una argumentación muy básica, bueno, tendrán los votantes a la hora de elegir a los constituyentes, a los diputados, a los alcaldes, que elegir una mejor opción que lo represente en base a su argumento. Y hoy en día los evangélicos y los católicos son un gran representante de los ciudadanos en Chile. Francisco Rego. Me parece muy grave que se instalen estos discursos un poco totalitarios, muy propios del nuevo constitucionalismo latinoamericano, de estas constituciones refundacionales que le han hecho muy mal al continente. Y esto viene también, me vuelvo un poco a las palabras de Javier cuando él hablaba de la Revolución Francesa, la separación de poderes del Estado Montesquieu y la soberanía del pueblo, en Rousseau básicamente. Eso está, en teoría constitucional, un poquito oxidado. Esto ya se avanzó, las mayorías
ya no pueden gobernar libremente. Y esto es súper importante. Y el hito que quiebra esa situación es precisamente la Segunda Guerra Mundial. Cuando como sociedad nos damos cuenta que no son las mayorías las que siempre tienen la razón. Porque ya vimos lo que hizo Hitler. Sí. Y cuando instalamos estos discursos totalitarios, precisamente lo que hicimos fue ponerle un piso. ¿Por qué piso? Separar, precisamente, perdón, la Constitución busca separar esferas? Pero separar esferas es seguir el curso de la historia. En ese quiebre de la teoría constitucional, lo que hicimos fue ponerle un límite a las mayorías. Y ese límite, estimados, precisamente son los derechos humanos, donde uno muy importante es la libertad de expresión. El querer censurar a una persona porque no piensa como yo nos puede llevar a totalitarismos, autoritarismos. ¿Te puedo nombrar una violación de derechos humanos de las iglesias? Una. Y eso es muy importante que no se instale, ojalá en el discurso. ¿Qué pasa cuando las iglesias, por ejemplo, no te estoy hablando hace 50 años, te estoy hablando que el último fallo es del 2015, cuando las iglesias le niegan el derecho a la educación a un niño o una niña porque hijo padre separado? Brutal. ¿Qué pasa cuando eso pasa? Aquí está nuestra Constitución. Pero perdón, para, es que el para problema evitar es que eso no es una violación a los derechos humanos. Porque los claro, derechos, el derecho a la educación, pues, José Gabriel. ¿Cómo no? No, no es una violación a los derechos humanos. ¿Cómo no es una violación de derechos humanos negarle el derecho a la educación a un niño o una niña? A ver, Jaime, no estoy defendiendo. Esa es una visión muy de derecha. No es una violación a los derechos humanos, porque las violaciones a los derechos humanos las cometen los agentes del Estado. Y la gente de derecha pensamos lo contrario. Si la Corte, determinó que un niño, ahí yo creo que hay una violación a los derechos humanos. José Gabriel, la mayor parte, o sea, hay una cantidad muy importante de sostenedores. Sí. Que están favorecidos por el Estado. Y serán sancionados por la ley, pues, Jaime. Por la ley antidiscriminación. Jaime, solamente hice un punto. Que hay que tener cuidado con el lenguaje, sobre todo si uno... Pero José Gabriel, yo sé que la violación de derechos humanos la cometen agentes del Estado. Pero también, si el Estado, por ejemplo, a través de subvenciones... Si el Estado irrumpe en la vida educacional de una sociedad y le pasa plata a un colegio o una iglesia católica que se da el derecho de discriminar a un niño o una niña porque es hijo o padre separado, ¿hay una violación de derechos humanos o no? Quiero preguntarle. ¿Va a haber el derecho a la educación o no? Quiero escuchar a Magdalena Dilén. Quiero preguntarle a Diego. Comentarte que yo veo una tendencia en general a decir, mira, yo creo firmemente en esto, pero en realidad me eligieron todos los ciudadanos, así que elegirlo para allá. Yo creo que es todo lo contrario. Los candidatos, me parece a mí, deben darse a conocer todas sus creencias, como personas, su religiosidad, no religiosidad, y desde ahí que te elija la gente según lo que crees tú. No creo que haya un veto a las creencias de cada uno. ¿Cómo lo ves tú y cómo puede ser tu aporte, dijiste que eras católico, a la convención desde tu propia creencia, religiosidad o como quieras llamar? Sí, por supuesto. Yo lo acabo de decir precisamente, que no se puede excluir a nadie el del debate. Yo, en lo personal, soy católico y tal como lo hizo el presidente Francia, si me tocara aprobar una ley, por mucho que no estuviera de acuerdo, me parece que uno es representante del Estado. Pero tiene derecho a defender la vida independiente de que... Ya. Lo voy a defender, o sea, no solo tengo el derecho, lo voy a hacer. Nadie se lo negaría. Yo estoy en contra del aborto y lo voy a decir sin letra, pero no solamente porque la Iglesia Católica lo diga, porque uno estudia filosóficamente que el acto del aborto y creo que detrás... decir que si te tocara promulgar, lo promulgarías. Lo promulgaría porque soy un representante. Si yo fuera presidente de la República, no vetaría. Democrático, perdón. No tengo nada que decir. Somos parte de la democracia. Me parece que es el deber del presidente de la República. Perfecto. Porque hubo una mayoría de parte del Estado. Bueno, yo siento que hemos estado a nivel abstracto, a veces de acuerdo, a veces en desacuerdo, pero me gustaría hacer una pregunta concreta, sin antes mencionar que no hay que defender a la democracia de las mayorías. Yo creo que igual estuvo medio raro ese argumento. Eso fue lo que dijiste. Eso lo dijiste, que hay que defender a la democracia de las mayorías. No. Tú dijiste que las mayorías se equivocan. Sí. Y eso es muy interesante, porque en una república democrática las mayorías no se equivocan. Javier. Pueden cometer errores, pero no podemos desconocer que no pueden haber vetos externos. Posterior a 1945 en el mundo entero... La existencia de los tribunales constitucionales. Ha hecho existente el derecho de defensa a las minorías, eso, por favor. Jaime es un ejemplo de aquello. Me está diciendo Pancho algo distinto. Ya,
voy a hacer mi pregunta para volver a la normalidad. No, lo entendí perfectamente. Utilizó a Hitler para decir que había que defender a las democracias de las mayorías. Que es un argumento que está ocupando bastante tiempo. Javier, no mientas en tele, porque eso es muy malo. Bueno, ahí retrocedan, ustedes retrocedan el YouTube y vean lo que... Ya, vayan afuera y pelean afuera. No, pero no jamás. No mintamos, no mintamos. La pregunta, Javier. A ver. Una situación en la que un grupo de poder, como son los obispos evangélicos, ocupan la libertad de culto para ponerse por arriba de las políticas públicas, es esta idea de que pueden salir a hacer misa evangélica aunque haya pandemia de COVID-19 y restricciones sanitarias. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? ¿Qué prima? ¿Las restricciones sanitarias o la libertad de culto? No, en este caso, evidentemente, las restricciones sanitarias, porque sí, lo hicieron pues frente a toda la sociedad. Es más, no ha ido la Seremi, eso, ha ido la Seremi de Salud a fiscalizar. Porque lo que se ha hecho, la Iglesia Católica hoy en día lo que hace, no sé, mi primo me decía hoy día que él veía las misas por Zoom. Lo hacían por Zoom, lo transmitían por YouTube. Porque tanto las iglesias como cualquier grupo de la sociedad civil se tuvo que adaptar a la misma. Entonces, que los evangélicos crean, en este caso, que tienen todo el derecho a defender y hacer su libertad de culto, tienen que adaptarse tanto como lo tenemos que hacer los candidatos. Que no podemos salir a la calle, por mucho que estamos ejerciendo algo que es muy importante, que es presentar las candidaturas como parte de un proceso democrático. Pero tanto la religión, las candidaturas o cualquier otro, tenemos que adaptarnos a un contexto donde, en este caso, el Estado está privilegiando la salud de las personas o la vida de las personas, que es el derecho humano esencial. Quiero hacer los 30 segundos, el Vota por Mí en este programa, el momento en que los candidatos se dirigen a sus audiencias, a sus votantes, y en 30 segundos, que deben ser exactos porque corre un contador y el micrófono se corta a los 30 segundos, entreguen su mensaje y pidan el voto, porque finalmente eso es lo que hacen los candidatos hacen mucho más, pero cuando les dan un tiempo, lo que hacen es pedir el voto, ¿no? Y por eso esto se llama Vota por Mí. Simplemente, ¿hay moneda? Vamos. Acá hay moneda. Hoy día de 100. Oh, primera vez que se me cae algo en este programa. Cara. Diego. Cara. ¿Cara? Espera, se adelantó, Jaime. Cara. Ok, cara. ¿Puede ser sello? Sí, si sale el sello, Diego puede partir o puede elegir quién parte. Sello. Es cara. Cara. Bien, por eso yo sabía. ¿Partes tú o quieres que parta Diego? No, parto yo. Perfecto, muy bien. Tu cámara es la 3, mentira, esto se llama. Parte tú, Diego. Parte Diego. Es broma. Parte Diego. Parte tú. Parte Diego. No, parte, dale. Vale, vale. Diego Rigo, tu cámara es la 1. Esto es Vota por Mí en Sin Filtros. Queridos amigos, la verdad es que Chile está pidiendo un cambio. Y ese principal cambio tiene que ver con los liderazgos políticos. Se requiere renovación para que haya nuevas ideas y una mezcla entre experiencia y juventud. Por eso, como mi experiencia de Seremi en Medio Ambiente y mi experiencia como abogado de la Universidad Católica, creo poder ser un buen representante para ustedes. Por más seguridad ciudadana y cuidado del medio ambiente, soy Diego Rigó, candidato constituyente. ¡Epa! ¡Se acompaña! Le sobraron 7 segundos. 7 segundos te sobraron. ¿Se los regalas a Jaime Parada? No, ni, pero. Ni ¡perfecto! ¡Fantástico! Son 30 segundos. Se negó. No entendió el concepto de generosidad. De negó. No, mira, voy a decir una cosa. Como Jaime Parada también es parte de la renovación política, por mucho que tengamos ideas contrarias, mira, me parece que es bueno que llegue gente nueva. Por favor, mira, que ocupe el tío del reino de los cielos, dice mi Dios. Tengo que cerrar el programa. 37 segundos, vale. Jaime Pará. Ahí está. Vale, yo quiero hacer una prevención. Yo creo que es muy fácil que este proceso constitucional se pierda si es que usted vota por candidatos o candidatas que no creen en los derechos sociales. Si usted vota por candidatos o candidatas que, así como el gobierno de Piñera, se negaron desde el día 1 a cambiar la Constitución. Si usted vota por candidatos o candidatas de partida que fueron funcionarios de un gobierno que ha violado los derechos humanos. Quiero que usted tenga cuidado y que elija candidatos y candidatas que crean en los derechos sociales, en los derechos civiles, en los derechos humanos, en la laicidad del Estado, si es que así corresponde, porque este proceso constitucional se puede perder si usted vota mal. Vote 27. Ahí está, se acabó. Muy bien, todo bien, ahí está, la moneda. Ya, muchas gracias Jaime, muchas gracias Diego por haber estado el día de hoy acá. Muchas gracias a todo el panel y nos encontramos en la próxima. Que estén bien. ¡Chao! 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias.
Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo. Dos por uno para todos. Porta dos planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9.990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.